Solicitud del Ministerio Público en cuanto a la instancia por cumplir con los parámetros establecidos por la ley. En cuanto al fondo, declara aplicables las reglas para asuntos complejos estipulados en las disposiciones de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal, a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del precitado código bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorgue el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere menester.